nosotros somos ayer y tenemos que salir a las calles, calles unidas. Su marcha no pasó desapercibida, provistos de palos y banderolas, y algunos con el uniforme de trabajo puesto, gritaron a más no poder el motivo de su protesta. Nos vamos en protesta contra el Tribunal Constitucional, que coludido con este gobierno y con la Capeco, quieren mellar nuestros derechos adquiridos, como es el pliego por rama, que cada año lo tenemos, pero este tribunal, dícese Tribunal Constitucional, y todavía está aquí en Arequipa, donde Arequipa es cuna del derecho. Este tribunal está saliendo a favor de la Capeco conjuntamente con este gobierno aprista. Miles de trabajadores de construcción civil se movilizaron a nivel nacional contra la intromisión del gobierno central dentro de los sindicatos y manifestaron su rechazo a la Cámara Peruana de la Industria de la Construcción. Cada año tenemos nuestro pliego por rama, cada año nos tienen que dar nuestro aumento de acuerdo a lo que dice el INEI y ese señor Hernán Quispe, que ha sido corrupto en la época de Fujimori, ahora está en el gobierno aprista mintiendo que el Instituto Nacional de Estadística estamos en la bonanza, lo cual esto es falso. Después de rodear la Plaza de Armas, finalizaron su recorrido en los exteriores del Tribunal Constitucional. Somos de Lima, toda la gente de Lima ha venido, toda la de Lima. Mucho abuso, compañeros, mucho abuso. ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el abuso en todo lo que está haciendo? La policía en todo momento estuvo atenta a cualquier situación de violencia que se pudiera presentar. Felizmente no se produjeron desmanes.